su canal, a su casa y a un nuevo video. Este video va a ser otro video sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Si me están viendo por primera vez, les explico que a partir del inicio de este año 2016 yo subo videos los lunes y jueves y el último domingo de cada mes por el momento, por lo menos. Y cuando tengo alguna ¿cómo lo llamo? Alguna colaboración o alguna otra cosa que quiera decirles, mostrarles, lo que sea, lo subo pues algún otro día de la semana, puede ser lunes, miércoles, viernes, ¿qué? Otro día, martes, ¿no? O algún otro domingo, por ejemplo. Bueno, y este es el caso. Por fin, casi dos y medio meses después, me llegó este paquete de Estados Unidos. Fue un paquete que, son cosas que yo pedí a una vendedora que yo encontré. Alguna vez creo que se lo comenté en alguna otra compra el año pasado. Yo la encontré en eBay y pues no sé, como que me cayó bien, digamos, la comunicación con ella y todo. Se llama Angela y creo que vive en Los Ángeles o por ahí. Bueno, vive en California, así como lo veo. Y pues nada, entonces le encargué otras cosas, pero como ya era noviembre o algo así, le dije, ¿sabes qué? Vamos a esperar hasta el próximo año, hasta enero o febrero, y para que se calmen todo eso, el movimiento un poquito, digamos, en el correo, y me lleguen más rápido las cosas. Pero me mandó el paquete a mediados de enero. Hoy es 23 o qué día de marzo. Yo ya grabé el video de compras de marzo, entonces no, este paquete no va a aparecer ahí. Bueno, creo que ya habrán visto el video de compras de marzo y ya sabrán el por qué, porque ya lo tengo grabado antes de que se acabe el mes. Y entonces dije, no, o sea, lo tuvieron un mes en la aduana, llegó a la aduana como el, no sé, 12 o 13 o 15, algo así de, no, como 12 creo que de marzo. Y y no había nada, ningún movimiento, y hace como una semana, 10 días, y yo empecé a mandarles correo, al correo, valga la redundancia, también a la aduana y todo eso. Recibí un correo como, yo creo que fue automático, porque luego volví a recibir el mismo correo automático. Y me pedían los datos, del paquete, mis datos, etc. Y no sé si fue una coincidencia o fue porque empecé a mover algo, digamos, o buscar mi paquete. La cosa es que el 12 creo que de... bueno, más bien, yo lo estaba checando cada día, y como el 18 de marzo apareció que el 12 había salido ya de la aduana. Digo, se tardan 6 días en poner la información, pero bueno. Y luego el día de hoy lo chequé, ayer también chequé, aparecía la misma fecha del 12 de marzo. Hoy chequé y apareció que el 15 creo que ya había llegado aquí al correo de mi casa, digamos así. Dije, otros como 8 días para poner la información. O sea, la cosa es que el correo hace muy mal su trabajo. Finalmente, yo digamos que sí sé qué cosas vienen aquí, pero como se tardó como 2 meses y medio el paquete, casi como 2 meses y medio, como unas 9 semanas, ya no me acuerdo ni qué había pedido. Y pues dije, nunca he hecho así como que me trajo el cartero o tipo de videos. Una vez hice el unboxing de una colaboración que fue en febrero, me parece, y dije, voy a hacer el unboxing, pero de que me trajo el cartero. Y pues nada, aquí está la caja muy bien empacada. Por cierto, voy a decir un par de palabras en inglés. Angela, thank you so, so, so much. Here is the packaging. I got it today. I'm so happy, and I'll unbox it right now. Bueno, entonces, vamos a abrir el paquete. Lo voy a poner. Bueno, creo que no van a ver todo el proceso de cómo lo abro, pero van a ver qué es lo que viene adentro.
Ok, regresamos y miren, ya abrí la caja y Angela me mandó todo en esta caja de ColourPop que yo le pedí, ella hizo por mí, obvio, un pedido a ColourPop porque creo que por el momento, ahora últimamente no lo he checado, pero creo que por el momento ColourPop todavía no hace envíos a México, ya sea a más países, pero a México todavía no. Y pues ella usó esta cajita para... pues para mandarme las cosas. Y pues nada, aquí le viene una tarjetita para ella, para Angela, obvio, porque pues fue a su nombre. Vienen otras tarjetitas de ColourPop. Ella usó, si no recuerdo mal todavía, se podía utilizar el código de Kathleen Lights en noviembre, creo que fue, y pues ella lo utilizó. Pero bueno, aquí hay de todo y se lo estaré mostrando tal cual, tal y como vienen. O también, no, en ColourPop no, en Ofra, porque yo le pedí algunas cositas de Ofra, Ofra Cosmetics, y este sí fue con el código de Kathleen Lights, de 40% creo que de descuento. Y ColourPop creo que fue de Black Friday. Imagínense, este paquete tiene casi medio año, pero bueno. Y por eso digo que ya no me acuerdo ni qué cosas fueron que le pedí. Aquí viene el labial líquido que se llama Sunset Beach. Y vamos a ver, vamos a abrir. Viene así en este paquete. Ay, me siento como en Navidad o en mi cumpleaños, que pues de hecho ya no están tan lejos. A ver. Sal de aquí. ¿Por qué? No quiero salir. ¿Por qué? Vamos a abrirlo del otro lado. Están bien empacados los labiales. Ande. Sunset Beach. Miren, qué tono tan bello. Sunset Beach. Les voy a hacer swatches muy rápido porque con toda la explicación que les di, el video va a ser muy largo. Fue un poco difícil, yo recuerdo, escoger los colores de Ofra Cosmetics porque no tienen muy bien, digamos, las imágenes en su página, entonces las estuve buscando en internet y bueno, escogí este color Sunset Beach. Tenía muchas ganas de pues de probar estos labiales que había escuchado, digamos, que maravillas, que son de los mejores labiales líquidos. Y Ofra Cosmetics creo que sí hace envíos a México, pero creo que salen más caros o algo así, bueno, bastante caros. Santa Mónica es otro labial de Ofra que le encargué a Angela. Estos tonos me gustan mucho, no sé, creo que es uno de los tonos que más me gustan, digamos así, de este rosa como con su tono azul. Y también le pedí los dos labiales de Kathleen Lights, el Miami Fever, que fue, creo que fue el primero, ¿no? Y Havana Nights, el segundo, no me acuerdo ya muy bien. Creo que todavía están a la venta, me parece. No sé si quieren que les haga un video de mis impresiones sobre estos labiales de Ofra Cosmetics. Díganmelo, por favor, porque ahora nomás les estoy haciendo swatches, pero pues no los he probado, obvio. Este es el Miami Fever. No es de los tonos que, digamos, me llamen mucho la atención. Es un tono como bronceado, pero dije, pues, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar un poco también de preferencias, digamos así. Y el otro, Havana Nights. Creo que ahora ella sacó también otro labial o algo así, no me acuerdo ya. O es de en ColourPop, no me acuerdo ya. Bueno, este es más oscuro y este, de hecho, Angela lo pidió aparte. O sea, ya había hecho el pedido anterior. Pero ella como vende por internet. Luego pidió también este cuando salió, porque este salió más tarde. Y le dije, ay, quiero este. Y dice, pues, ¿qué crees? Yo sí lo pedí y, pues, si quieres te lo mando. Pues, o sea, le pagué, obvio, por todo. Miren qué bonito. Este sí me encanta para el otoño, invierno. Luego, me pidió uno de los iluminadores de Ofra Cosmetics. Este se llama You Do You. Es una colaboración con el perfil, digamos, o los, o creo que son muchachas, las dueñas del perfil Do That en Instagram.
Y este creo que son dos iluminadores que sacaron. Tiene espejito y este es el color. Yo escogí este. Este estuve también buscando como swatches y pues dije este. Un poquito tal vez puede que me quede un poco oscuro, pero vamos a ver. No sé, es como dorado con halo, no sé, como durazno, yo diría. No sé, se ve bastante bien. Se ve bonito, me refiero. Pero bueno, vamos a seguir. Ah, miren, viene otro labial, ya no me acordaba. Santa Ana de Ofra Cosmetics. Es que digo, cuando los paquetes... Bueno, aparte de que uno pidió cosas ya hace mucho tiempo, como yo, ¿no? Como en noviembre tal vez, o en octubre. Otra cosa es que se ha tardado un buen. Este es Santa Ana. Este es como tal vez para diario, aunque bueno, depende de lo que a uno le guste para diario. A mí luego me gusta ponerme colores así de llamativos como el día de hoy. El de arriba está precioso, pero os digo, tengo 5 labiales líquidos de Ofra Cosmetics por si quieren ver los swatches en los labios, mi opinión. En los comentarios. Y bueno, ahora sí veo que las demás cosas son de ColourPop. Miren, bastantes cositas. Tenía muchas ganas de probar, obvio. Pues voy a empezar por los labiales también. Este es el Lippy Sticks, que es uno de los... Bueno, un formato de los labiales que tiene ColourPop. Y este es el... el nombre es Toucan, o como se diga. Y es mate. Si mi cámara no enfoca, se lo dejo por escrito. Miren, qué tono más bello. Lo pongo aquí. Sí, este tiene olor, no sé a qué, pero bueno. Este, me gustan mucho estos tonos, no sé. Como que es lo que... Esos tonos son los que me gustan, me llaman la atención. Otro... Sí. Digo, no me acuerdo de cuántos pedí. LBB, mate también. Creo que quise pedir de varios acabados, no me acuerdo ya. Miren, este es más otoñal. Creo que hasta se parece un poco a Havana Nights, o ¿cómo se llama? Aunque no, en el swatch ya no se ve tan parecido. Uno luego sí tiene colores muy parecidos en su colección, pero... Pues las marcas nos hacen sufrir y sacan cosas nuevas o marcas nuevas aparecen finalmente, ¿no? Este es el Boogie, es Satin Luxe. A ver, mejor les muestro primero el nombre si es que la cámara quiere enfocar. Y es un tono un poco parecido, tal vez un poco más morado. Y el otro es como más berry, como lo llaman. Pero se parecen bastante, nomás que el acabado de este de arriba es satín. Satín, como que lo dije muy raro. Y este es Lumiere, es el labial también de que sacó Kathleen Lights. Es mate y creo que ahora lo tiene en líquido. Este, sí pedí uno líquido. Aquí está. Y este sí que es más natural, más para a diario. A ver, mejor lo cierro. Se me hacen muy curiosos, parece como si fuera lápiz para, no sé, para escribir o algo así, muy delgaditos. También si quieren una reseña de los labiales de ColourPop, también díganmelo. Y pedí uno líquido, había escuchado reseñas no muy buenas, pero este tono me llamaba tanto la atención que no pude. Este se llama Ouija, no estoy segura si... Se pronuncia así, pero bueno, es el formato como el de Ofra, digamos, ¿no? Miren, viene un poquito sucio, diría yo. Pero bueno, vamos a ver. Qué bello, es como tono coral, tal vez. Con tirando más a naranja, no sé, precioso. Y ya se acabaron los labiales y se acabó mi mano. Bueno, pedí algunas cosas, algunas sombras, rubores también. Esta ha de ser sombra, yo creo, ¿no? Es que es la primera vez que estoy viendo. Creo que sí, las cajitas más chiquitas son de sombras. Vamos a ver, esta está preciosa. Bueno, se ve preciosa. Es la primera vez. Hablan maravillas sobre su textura. Esta se llama Animal. O sea, animal, ¿no?
se enroscan, desenroscan. Yo no soy muy amante de sombras sueltas, pero estas tengo muchas ganas de probarlas. Y pues nada, se siente muy suave, muy, muy suave. Hay que cerrarlas, dicen, ¿no? Bien. Y este Super Shock Pressed Pigment es un pigmento, dice, prensado. No es una sombra como tal. A la otra no me podía faltar, obvio, una sombra morada. Quien me conoce ya sabe. Esta se llama Lace y se llama y es perlado. Aquí no dice nada. Esta es perlada, es un tono morado con destellos. Si encuentro el, creo que sí tienen el, la descripción de sus sombras. Este, la página se la muestro, se la pongo. Se siente muy, muy suave. Está precioso. Oh, ya me enamoré. Miren qué hermosura, qué hermosura. Hay que enroscar bien. Este, ya no sé ni dónde vienen las cosas, pero bueno. Este, aquí tengo otras sombritas, una azul, también soy amante del color azul, no tanto de sombra tal vez, pero pedí una azul. Esta es también perlada, se llama Etiquette, como etiqueta. Y es esta azul noche. No sé cómo llamarlo. Ay, ay, qué rico, qué rico. Quiero estar aquí dando vueltas. Ah. Ninguna de las anteriores se sentía tan, tan rica, no sé. Ay, qué bonita. Las sombras moradas y azules son las de las más difíciles de, digamos, hacer. Por, no por el tono, pero por su, no sé cómo llamarlo. Son difíciles de hacer, digamos así. Y estoy rompiendo las cajitas. Esta es Central Perk y es una sombra mate. Dije, pues una mate, o sea que no sean todas del mismo acabado. Qué bonita, es como tono vino. Ay, qué bonita. Ah, es una mantequilla esta también. Como que estas dos. Ay, qué bonita. Todas muy oscuras, ¿no? Pero bueno, para el otoño tal vez. Y hay otra, miren. otra sombrita más clarita. Creo que en las cajitas no veo que vengan con nombres y estoy hasta ensuciando todo. Este se llama Girly y es Pearlized. Es también perlada. A ver si tengo dedos. Es como un dorado muy clarito. Ah, también, qué suave. Miren, una como para iluminar, como yo digo. Esa no se nota mucho, creo. Que igual hizo yo. Y pienso que no se nota. ¿Verdad? Pero bueno. Este, déjenme limpiar los deditos y vamos a seguir con otras dos cositas que quedan. Bueno, ya más o menos me quité todo. Este, quedan dos cosas, un rubor y un iluminador. Este, ¿qué tono será? Vamos a ver. Vienen en una cajita un poquito más grande. Y es el Tasty Perlado. Este, estuve este, leyendo pues descripciones, digamos así. Y pues dije, uno así como que me guste. Uno, digamos que durazno o algo así, un tono duraznito. Está precioso. Mire, qué bonito. Y tiene un halo dorado. Ay, qué precioso. Hasta para la sombra. Qué cosa más bella. No puedo, no puedo, no puedo. Ya me enamoré. Quiero más, quiero más. Quiero ser millonaria. Y también un iluminador. Este se llama Lunch Money. Yo creo que le pedí más, pero no había. En ese momento no los tenía. Entonces, pues uno más. Este es también perlado. Lunch Money. Y es un dorado. Creo que no tienen tonos muy claritos, que digamos. Entonces, pero yo espero que me quede bien. Yo espero que me quede bien. Hasta la sombra que les mostré tiene cierto parecido, pero la sombra es, tiene ese halo como rosa. Y esta, el iluminador es un poco más dorado que rosa. La verdad es que quisiera que la cámara
la cámara así, si les mostrara todo lo que quiero que vean o como lo quiero que vean. Pero nada, pues hasta aquí el video de unboxing del paquete que estuve esperando, no sé. Siento que como si hubiera sido toda mi vida, pero pues por fin me llegó. Veo que todo llegó muy bien, nada roto, nada quebrado, nada de nada. Muchas gracias a Angela una vez más. Yo se la recomiendo a todos. Yo supongo que también ella hace videos de dentro de Estados Unidos, a los, no sé, si ustedes viven en algún lugar donde no pueden conseguir alguna cosa, pero ella sí puede conseguir eso, lo que ustedes necesitan. Pues les estaré dejando el enlace a su Instagram, porque de su eBay no me acuerdo, pero a su Instagram, porque en Instagram también ella luego postea cositas, productos que pueden pedir, por ejemplo, que ella se los busque o algo por el estilo. Entonces no es la primera vez que le hago el pedido, realmente no la conozco en persona, pero pues me parece una persona seria, digamos así. Y ella primero compra las cosas y luego les dice fue tanto, ¿no? Si quieren, si piden, ella les puede mandar fotos por Instagram o por por correo. Por ejemplo, ella me estuvo mandando las cuentas de todas las cosas que había pedido, por ejemplo de Ofra o de Colourpop. Ella mandó todo con todos los precios, con descuentos, sin descuento, con todo. Entonces y pues digo, si viven, obvio, aparte, si viven en otro lado fuera de Estados Unidos, pues obvio, y viven en un lugar donde tal vez no hagan envíos estas u otras marcas, pues pueden realmente ir con ella y y hacerles su pedido. Eso sí, ella habla nomás inglés, no sabe hablar español. Entonces pues si ustedes no hablan inglés, pues busquen que a alguien que sí lo hable para que les ayude. Y nada, yo espero que les haya sido interesante y entretenido este video. Yo realmente quedé fascinada con todas esas cosas nuevas que acabo de ver. Tengo muchas ganas de probar todo. Estoy, no sé, realmente digo, me siento como en Navidad o en mi cumpleaños. Pero bueno, si ustedes han utilizado alguna de estas marcas o algún color en particular de los que les acabo de mostrar, y pues no sé, quieren compartir sus ideas, sus pensamientos, todo en los comentarios, también sus peticiones para domingos de peticiones, que ahí tengo la lista, estoy haciendo la lista de todas sus peticiones, las que sean. Si quieren un tag, quieren que les muestre, no sé, alguna cosa, mis esmaltes o no sé, algún pedido, que haga algún look, lo que ustedes quieran, todo lo que obvio yo pueda realizar, que esté en mis manos. Y pues nada, todo en los comentarios. Muchas gracias por verme, espero sus comentarios de este video, para este video. Vayan a ver los videos anteriores, las compras y o bueno, algún video que les llame la atención. Les mando besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.